Hola, mi nombre es Iris González y resido en la ciudad de St. Petersburg. Dirijo una compañía de consultoría donde ofrecemos servicios estratégicos en diferentes áreas, como relaciones gubernamentales, medios de comunicación, relaciones públicas, entre otros. Estoy muy contenta de ser parte de este proyecto, donde tengo la oportunidad de leerles este libro, Cows Can Jump, o Las Vacas No Pueden Saltar, en español. Siempre he estado muy apasionada por la educación. Fui parte del comité del Florida Virtual School, la escuela virtual del estado de la Florida, donde trabajamos en muchas estrategias para ofrecerle la mejor educación a todos ellos, a todos aquellos estudiantes durante la educación virtual. Como pueden ver, Cows Can Jump es un libro que está escrito por Dave Reisman y tiene ilustraciones por Jason Mass. Es bien divertido porque hace comparaciones entre las habilidades que tienen unos animales entre otros. Así que empecemos. Que lo disfruten. Las vacas no pueden saltar. Como pueden ver, las vacas no pueden saltar. ¿Qué habilidades tienen las vacas? Pero pueden nadar. Las vacas son muy buenas nadadoras. Los gorilas no pueden nadar. Pero ellos pueden columpiarse. Las jirafas no pueden columpiarse. ¿Pero qué pueden hacer las jirafas? Pues ellas pueden galopar. Las serpientes, en este caso, no pueden galopar. Pero pueden deslizarse. Los toros no pueden deslizarse, pero pueden salir en estampida. Los canguros no pueden salir en estampida, pero pueden brincar y bien alto. Las tortugas no pueden brincar. Pero pueden zambullirse. Los murciélagos, en este caso, no pueden zambullirse. Pero pueden volar. Los cerdos no pueden volar. Pero pueden revolcarse. Los gatos no pueden revolcarse. Pero pueden lanzarse. Los peces no pueden lanzarse, como los gatos. Pero pueden arrojarse. Los patos no pueden arrojarse. Pero pueden mecerse al caminar. Tienen un caminado bien particular. Los ratones no pueden mecerse al caminar. Pero pueden escabullirse. Ahora, los caballos no pueden escabullirse. Pero pueden trotar. Las ardillas no pueden trotar, así como los caballos. Pero pueden planear. Los mapaches no pueden planear. Pero pueden escalar. En comparación a los elefantes, que no pueden escalar. ¿Lo que pueden hacer los elefantes? Pero pueden pisotear y bien duro. Las lagartijas no pueden pisotear. Uy, qué miedo. Pero pueden brincar. En comparación a los perezosos, que no pueden brincar,
Pero ¿qué pueden hacer ellos muy bien? Pero pueden dormir, descansar. Espero que puedan, que hayan disfrutado del libro Las vacas no pueden saltar. Y les exhorto a que sigan leyendo, a que sigan aprendiendo y puedan disfrutar, porque esto les va a ayudar a desarrollar su creatividad. Muchísimas gracias y hasta la próxima.